Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile. La revolución de los emprendedores. Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea por RadioLabChile.cl. Muy buenos días, amigos y amigas. Ya comenzamos con un nuevo programa de Emprendedores en Línea, viernes 29 de mayo, cuando ya son las 10:04, un día frío, por lo menos acá en Santiago, un día nublado, con frío, rico. A mí me gusta, tengo que admitirlo. Pero parece que va a ser mucho frío, así que esa parte no me gusta tampoco. O sea, la idea es que sea como nivelado. Pero bien, estamos acá ya todos contentos porque vamos a comenzar un nuevo programa, porque Radio Lab Chile te sigue apoyando, así que queremos que, por favor, nos envíes tus videos a la campaña Pyme en Casa, un minuto de tu emprendimiento, un minuto en donde tú cuentes de qué se trata, cómo te contactan, cómo te pueden comprar tus servicios, al más 569-9547-4603, nos envías tu video y nosotros lo vamos a pasar en las pausas de nuestros programas. Y en caso de que tú no digas, yo no me gusta mucho montar videos, porque no me gusta que me vean, usted nos manda un audio de un minuto, así es, un audio de un minuto, y nosotros lo pasamos al final de nuestros programas. Así que los invitamos a enviar su material para que los podamos apoyar, a difundir, y podamos, de alguna manera, aportar con un granito de harina, de arena, a esta situación que estamos viviendo. Así que recuerde que todos nuestros capítulos están en Spotify en formato podcast, luego en YouTube. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, @RadioLabChile, en Instagram, Facebook, YouTube, en todas partes como @RadioLabChile. Así es, súper simple, súper fácil, y los invitamos también a compartir este programa. Porque hoy tenemos un programa especial distinto a muchos otros programas que hemos tenido. Normalmente tenemos asesores, tenemos expertos hablando de números, de estadísticas, de muchas cosas más, pero ¿dónde está el espacio del testimonio real de nuestros emprendedores? Queremos hoy saber cómo va el emprendimiento, se han podido reinventar, qué tan buenos han sido los programas de gobierno, han llegado a todos, cuánto nos ha afectado la cuarentena. Y este es mi hijo que me saluda, viene despertando, esta es parte del... quiere ser famoso también. Bien, Estamos en vivo, el chascarro de la mañana no se lo aguantó. Bien, todo ese testimonio lo queremos escuchar desde el punto de vista de emprendedoras, en este caso, y son nuestras queridas amigas de Karen, de Mical Porcelana Fía, de Yayay, representando las regiones, y de nuestra querida amiga también Isabel Troyanos, de Uniformes Clínicos Troyanos, que también ahí hay harto que mencionar, harto que contar. Buen día, chicas, bienvenidas a Emprendedores en Línea. Hola, Michael, buenos días. Buenos días a todos los que están viéndonos y siguiendo la transmisión. Bien, bueno, primero que todo, pensar o preguntar, y ahí nos vamos a ir turnando para hablar, porque creo que es súper importante ver el testimonio real. Nosotros con Karen estuvimos hablando hace más de un mes, 2 meses aproximadamente, cuando empezamos con todo esto. Pero me imagino que de ahí a ahora han pasado muchas cosas. Cuéntate un poquito, Karen, vamos contigo primero, ¿cómo ha ido evolucionando el tema allá en regiones con el tema de la emprendimiento? Hola a todos. Bueno, ha ido cada vez complejizándose más el tema. De hecho, por acá en el Valle de la Aconcagua ya nuestras autoridades están exigiendo al gobierno de que se decrete una cuarentena total por el aumento excesivo de casos. Entonces, la gente cada día ha ido no tomando, ojalá, toda la conciencia que se quisiera, ¿no es cierto? Pero la gente se ha estado quedando más en sus casas y eso también repercute en el ecosistema emprendedor. En lo personal, tuve que paralizar un poco las actividades porque la cuarentena en Santiago hizo de que hubiese escasez de insumos.
ya la gente en Santiago está en cuarentena, por lo tanto no está haciendo despacho, entonces me quedé por ahí coja con algunas cosas, pero ya esperando de que todo vaya pasándose y buscando nuevos proveedores, o gente que esté dispuesta a hacer envío o de otras regiones, pues no solo de Santiago. Así que buscando a lo mejor gente de Conce, de Puerto Montt, que quiera vender insumos, que esté vendiendo cosas y que puedan hacer despacho a otras regiones. Eso también se presenta como una oportunidad en estos momentos, pues, y hay que saberla aprovechar también. Exacto, pero el tema de los proveedores, por ejemplo, de insumos o de materiales, es un tema que muy pocos mencionan. Yo siento que hay varios que hablan de las ventas, pero muy pocos mencionan el problema que genera no tener proveedores para poder cumplir con ciertos pedidos, ciertas obligaciones que tienes en lista. Por supuesto, para mí ha sido un problema bien grande, porque por ejemplo, yo trabajo la porcelana fría y la que yo compro viene de Argentina. Entonces ya, las chicas que son mis proveedoras, no han podido traerla desde allá, no han podido hacer la pasada de la mercadería por la frontera. Entonces, he tenido que estar sin insumo, esperando que se abra la frontera o que se genere esa pasada de mercadería hacia el país para poder comprar porcelana fría, por ejemplo. Pero, y tampoco, yo soy un emprendimiento formalizado. Eso, a mí, lo que yo tengo que hacer es comprar con factura. Entonces, mucha gente que vende informal y a mí no me sirve hacer compras grandes sin la formalidad de la factura, por ejemplo. Pero he tenido que verme la obligación de comprar cosas sin la factura porque no tengo mayor proveedor. Por ejemplo, mira, qué buen punto ese. Sí, por ejemplo, acá, ahora ando vuelta loca buscando cuadritos de madera, así que si hay algún emprendedor por ahí que haga este trabajo de cuadro en Trupán, yo feliz porque para el Día de la Mamá los vendí todo y me quedé sin material, ahora viene el Día del Papá. Exacto. Y no tengo el insumo y eso me... Hay mucha gente que me está... Karen, necesito cuadros y no tengo el proveedor. Y eso es lo que, sí, eso me ha afectado. Es una de las cosas que afecta, pero que no se menciona mucho, la falta de proveedores. Isabel, estás ahí atenta a la conversación. Yo sé que bien te ha costado porque Isabel está justamente en Santiago Centro. Sí. Santiago Centro es una comuna que lleva bastante rato en cuarentena, a pesar de que en algún momento se eliminó un rato, como por una semana, en el sector sur de Santiago Centro, y luego vuelven a retomar, cuando iban agarrando vuelo, vuelven a decirle, no, de nuevo en cuarentena. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia en ese término. Bueno, Michael, buenos días. Hola, Karen, buenos días. Hola, mira, con respecto a la cuarentena, nosotros hemos tenido una ventaja como empresa, como PYME, y es que tenemos nuestro taller, digamos, como puertas adentro, por decirlo de alguna forma. Bajamos la cortina igual, y igual estamos trabajando, porque nuestros insumos en este minuto son igual de primera necesidad. Con lo que decía Michael es, por ejemplo, que nos ha tocado reinventarnos un poco porque nosotros hacemos uniformes clínicos. Nuestra línea está enfocada en el área de salud y gastronomía. Entonces, lo que hicimos fue, teníamos tela disponible, que es como lo más difícil en este minuto, teníamos stock de tela. Lo que hicimos fue tomar la tela y empezar a confeccionar los tapabocas. Y eso nos ha dado una gran ayuda porque veníamos desde octubre como con las ventas muy caídas, con cosas atrasadas, pagos, arriendos, y fue así como que en el caso nuestro fue como una oportunidad para ponernos al día con muchas cosas. Igual los insumos, como decía Karen, en este minuto que ya se está acabando el stock de telas,
viene a ser un problema porque nuestros insumos vienen por avión. Wow. Y si bien es cierto, son de primera necesidad, o sea, están llegando, están quebrando la parte aérea. En Colombia está quebrando Avianca, que es el que transportaba los insumos y las telas para Chile, y ahora estamos con Latam, que también no sabemos pues qué va a pasar. Entonces, ese pedacito como de los insumos y de las cosas, estamos trabajando con lo que había, con lo que teníamos en esto, y igual se han movido más como la venta de uniformes. Nuestro lema es ser un escudo protector para tu piel, precisamente porque la tela antifluido lo que hace es protegerte de todo lo que son fluidos corporales, líquidos, y es muy buen material, es un excelente material. Entonces, estamos ahí como con la dualidad de que en este minuto tenemos una fortaleza, que es tener un producto que se está vendiendo, pero tenemos el contra en que el insumo no está llegando, como dice Karen. O sea, estamos con lo que tenemos. Y le sumo a Karen a lo que estaba diciendo, me sumo a lo de las facturas, al comprar con factura. Y además de eso, la quedarte sin proveedores y quedarte sin capital de trabajo. Yo le comentaba a Michael el otro día que nosotros tenemos, digamos, pueden pasar estas situaciones en que tenemos una orden de compra, pero no tenemos el efectivo. Entonces, tú vas a pedir ayuda a los bancos y tienes las puertas cerradas porque tuviste un atraso los meses anteriores o quedaste mal con Claro. algunas cosas, tienes algún cheque protestado. Entonces, se te cierran las puertas totalmente. Entonces, es como tener la oportunidad, pero no poder cubrirla porque te falta capital. Entonces, igual como hemos recurrido como a amigos, familia, hemos en lo posible no pensar como en agiotistas o en personas que vendan que presten dinero al porcentaje, pues esa es como Ya. la última opción que uno debiera tener. Pero en este minuto estamos como tratando de empatizar con los amigos, con las familias, con lo que sea para poder cumplir con los requerimientos que tenemos en el minuto. Pidiendo ayuda como sea a los más cercanos, en realidad. Oye, y mira qué interesante el punto que pones, Diana, pero estas personas que yo no lo había pensado, me imagino que algo que quizás aumente en el próximo tiempo, el pedir prestado dinero informal a estas personas que dan por porcentaje. ¿Creen ustedes que esto puede aumentar o se puede empezar a ver mucho más en los próximos meses? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque uno está buscando. O sea, uno está en este minuto está buscando un inversionista, buscando una persona que te apoye en la parte de capital, en inversión de capital. Y si no aparece y están estas personas que tienen esta labor, pues que no está bien. O sea, no es bien porque es usura. A veces nos puede quedar como última alternativa, ¿no? Exacto. Bien, bien, bien compleja es la situación. Y abordando desde ese punto de vista, Karen, Isabel, no sé quién me puede responder primero, pero ¿han obtenido actualmente algún beneficio de los que ha hecho el Estado? ¿Han podido postular? ¿Cómo va con eso? Porque hay varios programas que han salido. Bueno, el de los Sí. bancos ya estamos claros que ha sido re difícil, porque hay varios No, temas, muy pero difícil. ¿han podido postular? Yo postulé al Reactívate, al que se abrió ayer, Ya. antes de ayer, hace esta semana se Antes abrió. de ayer. Sí, el Reactívate, y les hago una invitación a todos los emprendedores que lo postulen, porque uno no postula por miedo. Uno no postula por miedo porque le vayan a hacer muchas preguntas, porque no tiene un plan muy esquematizado, y la postulación realmente es sencilla. Es sencilla. Y ojo, eso solamente hasta el martes 2 de junio. Tiene menos de Sí, una falta. semana. El Reactívate se lanzó el día miércoles y termina ahora el 2 de junio. Yo le pregunté, bueno, tuve la oportunidad de preguntarle a la directora qué pasó, por qué tan poco tiempo. Y ahí me da una respuesta que yo creo que es la respuesta del millón, y de ahí podemos engancharnos con algo más. Los recursos son limitados. ¿Son qué? Son limitados. O sea, en pocas palabras, los recursos no alcanzan para todo. Y ahí es donde tenemos otro gran problema. Karen, ¿qué nos podría decir tú ahí al respecto?
Bueno, yo lo que puedo agregar es que, claro, el tema de los bancos, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Allá. Sí. Que el tema de los bancos ha sido muy engorroso, no es para todos, no sirve. Y con respecto a lo a las otras medidas, yo estoy haciendo la ruta digital. ¿Ya? Que también están aportando con un fondo, con un kit emprendedor se llama, donde uno puede optar una página web con un carrito de compra. Viene bien bueno el paquete. Ya, pero hay que hacer unos cursos y postular a eso. O sea, después de que uno hace los cursos, tú postulas a ese kit emprendedor. Son cursos largos, creo que son como de una hora cada uno, ¿no? Sí, yo ahora estoy haciéndolos y son de fácil resolución, así que también invito a los chicos a ¿cómo se llama? A poder realizarlo y postular, si uno no pierde nada, Michael, y ahora en los tiempos que estamos viviendo, el emprendedor que no se haya dado cuenta que no necesita una página web es porque todavía está medio perdido en el mundo. Oye, buen punto ese, buen punto que me mencionas, porque el problema de la digitalización ha sido tema durante este último tiempo. Y parece, no sé, tal vez yo me equivoco, ustedes están más metidos en esto con el emprendedor. Hay gente que todavía no entiende que tiene que digitalizarse. Sí, pues sí. O sea, y no de hecho... Lo que le pasaba a Karen, o sea, yo creo que el no estar digitalizado, lo que le pasa a Karen con los proveedores, es también un poco eso, la facilidad que tiene uno de meterse a internet, comprar y que te lleguen las cosas. Sí, buen punto. Pero que te lleguen bien también. Sí. No sé, el otro día yo he observado unos emprendedores que hacen, subliman taza, el estampado taza, encargó y le llegaron las tazas hecha pedazos, entonces abrió y dice, hey, ¿quién se hace responsable? Y lamentablemente nadie se hace responsable porque el proveedor dice, yo la mandé buena, es problema del transportador, de la persona que distribuye, y el otro dice, no, yo no sé si estaban buenas porque usted no la revisó. Entonces ahí se provoca un problema y hay algo, leí de que hay como una especie de seguro que tú puedes pagar como para darle validez al producto y te lo cuiden así como si fuera de mucho valor, pero eso requiere lucas también, y en este momento las lucas, claro, el dinero adicional, pues Michael, que en este momento no tenemos los emprendedores. Exacto. Entonces, exacto. sí, es complejo, así que bueno, yo creo que con respecto al tema digital, yo creo que todos vamos a tener que optar por digitalizar nuestro emprendimiento para poder llegar a nuestros clientes que ya no están en la calle. No, ya no están en la calle y no los puedo ir a visitar tampoco. No, tampoco. Entonces, tenemos que buscar la forma de... Mira, yo te voy a contar mi experiencia, pero lo del Día de la Mamá. Agendé pedidos, dije yo voy a agendar pedidos y voy a ir tal día a San Felipe y voy a entregar todo en una hora y es lo mismo, a domicilio pero un solo recorrido y la gente sí se adecuó a mis tiempos y los pagos fueron por transferencia y la gente ya está adaptó a su quehacer diario, el tema de las transferencias, las aplicaciones. Entonces, exacto, tenemos que aprovecharnos de esas instancias también para llegar a ellos. O sea, y tomando todas las medidas y las precauciones. Exacto. Ahí por haber. Sí. Acá, bueno, tengo una vecina que repartía, no sé, pan a domicilio, pan amasado a domicilio, y ella dice, ¿sabes qué? Ya por la cantidad de, como no sabemos quiénes son los que están contagiados, porque hay harto. Prefiero no arriesgarme. Y porque soy asmática y soy hipertensa, así que o vienen al local y lo entregamos con todos los protocolos o no, nomás. Entonces, igual hay un tema ahí también de cómo yo puedo repartir esa situación. Me gustaría entrar a un tema antes de que nos vamos a la pausa, porque nos queda poquito para ir a la pausa. Diana, yo sé que dentro de todo esto que ha pasado,
que ustedes se han reinventado con las mascarillas, que son muy buenas por lo demás, las recomiendo, yo las ocupo. Yo la ocupo, ya tengo gracias. Una de cada color para hacerle juego a la ropa. ¿Ya? El punto está en los insumos que, cuando, bueno, hay insumos que subieron, yo creo que hasta los elásticos subieron. Sí. Ahí también hay una actitud, yo no sé si por la alta demanda, porque, pero me parece de pronto que subir tanto los insumos es un poco de sentido común, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa experiencia de los insumos que te subieron. Mira, nosotros empezamos comprando un TNT, usando TNT en la parte interna y tela antifluido en la parte externa. Ya. Y compramos a una empresa que me ha gustado mucho porque en cuanto tuvo stock de TNT, lo mantuvo al mismo precio. Maravilloso. Y lo compramos, tuvimos un stock de TNT. Y en el momento en que se agotó, empezamos a ver que se quintuplicaron los precios. O sea, fue re loco, re loco. O sea, un metro me costaba 300 pesos y llegó a valer 3.000 y tanto. O sea, más de 300 a 3.000. Es muchísimo, muchísimo. No, o sea, demasiado. Nosotros decíamos no. Lo que hicimos fue cambiar, dejamos de usar el TNT y empezamos a ponerle tela, que vimos que igual había, ahora los nuevos que están saliendo son con tres capas de tela. ¿Ya? Está el antifluido, está una entretela y está una tela de algodón. Tiene sus ventajas porque no salen esos pelitos que le salen al TNT, las pelucitas. Y entonces fue una opción buena. En medio de todo fue como mirar a otra parte, o sea, olvídate, yo no voy a estar comprándote un insumo tan caro. Y el elástico fue algo parecido, los precios se dispararon, una locura, o sea, no. Y lo que hicimos fue mirar alternativas y encontramos una alternativa para el elástico y fue mucho más amigable con la piel, incluso. Es más amigable a la hora de ponértelo, no te causa este efecto que te ala la oreja hacia adelante y sí. Es incómodo. Oye, yo creo que en un futuro más vamos a hacer todo así como orejoncitos para adelante, ¿no? Y con la nariz así sí. Media chata, porque así sí. Como vamos. Y la tela antifluido también se mantuvo, la tela se ha mantenido en el precio, o sea, es muy importante. Pero hay poca. Pero es el mismo precio, o sea, si tú mandas a comprar la tela de Colombia, no se subieron los precios, ¿me entiendes? No fue una empresa que dice, ay, como hay posibilidad de vender más, claro, no subo los precios. Y eso es valioso en una empresa. O sea, es bueno, pasó, porque no te suben los precios, pero estamos complicados para que esa tela entre acá al país. Entre. Entonces ahí te juega, sí. Te juega en contra igual y te mantiene en un escenario sí. De incertidumbre igual, y eso súper fome. Pero igual además, llega. El emprendedor, o sea, no tiene que ser caro. Nosotros nos hemos mantenido con el precio de las mascarillas desde que empezamos. Cuenta. Ajá, desde que empezamos, porque nosotros tenemos una mascarilla que es la de TNT y tela antifluido que está en 2.000 pesos masiva y nos hemos mantenido desde que empezamos. Y empezamos sacando una promoción de 3 en 5.000, que más adelante la vamos a ver. y lo que hicimos ahora fue con este cambio de TNT y de elástico, fue subirle 500 pesos, que quedó la triple capa a 2.500 pesos. Pero yo creo que es un precio, o sea, si uno mira las demás mascarillas que hay en el mercado de solo TNT o de tela antifluido, que están muy, o sea, yo las veo como con un precio excesivo, yo creo que nos hemos podido mantener para que la persona compre una mascarilla buena, de calidad y con buenos materiales, o sea, no es una mascarilla desechable, es una mascarilla que realmente protege. Y que además es presentable. Y además sí. Es presentable, entonces se ve bien. Karen, ¿a ti te ha pasado? Ha salido en televisión también. ¿Sí? No la vi, no me avisaste. Los de Canal 13 la tienen nuestras mascarillas. Ah, perfecto, vamos a echarle un ojo. Auspiciando Canal 13 y no Radio Lab. Ahí estamos. Vamos a después. Karen, ¿a ti te ha pasado eso que has tenido que subir tus precios o los pocos proveedores que te van quedando que suben los precios o te has logrado mantener? Mira, la verdad es que yo tenía un stock de cosas, entonces para no me viste la necesidad de aumentar precios.
Ya, ya, pero, maravilloso. Sí, en esta pasada, ahora que ya tengo que volver a comprar, recién voy a ver si ha habido un aumento, que me imagino que va a haber, sobre todo el tema del despacho, que voy a tener que incluirlo en el costo del producto, po. En el costo del producto, claro, claro. Entonces eso, cosas que yo antes, no sé, pues hacía un viaje a Santiago y compraba y me traía, que era mucho más económico para mí que mandar a buscar, no sé, 20 cuadritos de madera, traerlos por los transportes que hay, ya no me va a salir 6,000 pesos el viaje, me va a salir, exacto, mucho. Oye, pero caro. ¿Viajabas constantemente para acá, Karen? A veces, o sea, no tan constantemente, pero por lo menos cada 2-3 meses sí me iba a dar una vuelta a Santiago. ¿Y nunca Santiago? ¿Nos pasaste a ver a la radio? No, po, porque es que no. No se me ocurre. No se me ocurrió qué decir. No, que. No, pero es que justo habíamos quedado en que íbamos a ir y que iba a ir a darme una vuelta. Después empezó lo del estallido social. Así que... No, así es que hemos sido tan golpeados, tan golpeados. Y el otro día un temblor horrible acá en Santiago. Quedamos todos y digo, ya. Sí, ya. Po, no, sí, ahí no va. Sí, así que sí, como diciendo ya basta. Sí. Claro. Pero, nos están hablando las orejas. Exacto. Es lo que pasa. Nos estaremos portando mal, no sé, algo, sí, está pasando, algo está pasando. O sea, es una oportunidad igual, yo creo que todo esto es una oportunidad para reflexionar. Yo soy creyente, creo en Dios y tengo en mi corazón hay mucha paz y mucha tranquilidad. No tengo el temor, no tengo el temor de porque yo siento que muchas personas se están enfermando, no solamente por el coronavirus. Te está enfermando el miedo, te está enfermando las noticias, te está enfermando, y el miedo también mata. Entonces, yo creo que esto es un jalón de orejas, te está diciendo, de la parte espiritual, viéndolo espiritualmente, yo creo que es un momento para las personas, busquemos a Dios, nos refugiemos en Él, confiemos en Él, y volvamos esa mirada como a una mirada espiritual, creo yo, no sé, en mi humilde opinión. O buscar el lado espiritual sin importar la creencia también, cualquiera sea la creencia que tenga, buscar esa parte, esa tranquilidad espiritual. Y con esta misma tranquilidad espiritual las quiero invitar a una pausa. Nos vamos a unos 3 minutitos para mostrar a nuestras pymes. Y quiero que a la vuelta hablemos un poquito de esta famosa palabra oportunidad, porque creo que de pronto hay que empezar a desglosarla un poquito y ver hasta qué punto identificamos una oportunidad. Vamos y volvemos con más Emprendedores en Línea por Radio La. Hola, mi nombre es Yurbani Cedeño y soy la creadora de Aranía Confecciones y Diseño. Mi objetivo es fabricar uniformes y ropa de trabajo principalmente para mujeres. Sin embargo, mi rubro cubre la confección para niñas, niños y caballeros que buscan lucir prendas de buena calidad a precios accesibles. Para ello, hemos aprendido a elaborarlas basada en la información que nos da nuestro segmento de clientes. En el año y medio que lleva funcionando nuestro emprendimiento, hemos podido captar sus necesidades y trabajar en función de ellas. ¿Cuáles son? Variedad de diseños, amplitud de tallas y el poder de elección. Nuestros productos son elaborados y adaptados a gusto de los clientes. Personalizamos la prenda con telas y colores elegidos por ellos. Hacemos la prenda a medida o por talla. Manejamos tallas grandes desde la XL en adelante, tallas difíciles de conseguir en el mercado. Además, ofrecemos el servicio de bordado, que puede ser desde un logo hasta el nombre y su carrera. Esto lo hace más personal. Las compras son a través de nuestras redes sociales, donde pueden conseguir toda la información disponible sobre nuestros productos y los medios de pago. Si te interesa saber más sobre nuestro emprendimiento, síguenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Aranía Confecciones y Diseño. Haz realidad tu propio estilo.
Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de HRoot Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Estamos de vuelta en Emprendedores en Línea. Al aire. Muy bien, amigos, y estamos de vuelta con más Emprendedores en Línea acá en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores, con actitud emprendedora y con dos emprendedoras con mucha, pero mucha actitud. Hemos estado conversando, se nos pasó el primer bloque volando, conversábamos por interno que tal vez tendríamos que hacer un especial de 2 horas, por lo menos 3 horas, para poder hablar tantas cosas que están adentro, sí. Ese es el punto, son cosas que están adentro que una vez, muchas veces las quiere sacar y quiere dar a conocer cuál es la situación que se está viviendo. Y nos quedamos con una palabra en el primer bloque, cuando nos íbamos a la pausa, que era la palabra oportunidad. Yo a esa después le voy a agregar reinvención, porque de pronto muchos hablan de, es una oportunidad, ¿cierto? Estamos claros, pero no toda la gente lo logra ver así. No toda la gente está preparada para ver en una situación difícil una oportunidad. Cuéntame un poquito, Karen, vamos por ti primero. Allá en regiones, ¿dónde estás tú? ¿Sientes que la gente ha entendido este concepto de oportunidad o todavía están ahí pensando, dándole vuelta, qué pueden hacer? Mira, según lo que yo he visto, Michael, hay rubros y rubros que se han logrado reinventar, o sea, tomar esta oportunidad que se le está dando. Muchos, por ejemplo, pub, restaurante, cerraron porque ya no podían seguir funcionando. Y yo creo que el 95% de ellos han tomado el tema de los delivery, por ejemplo. Ya, perfecto. Ya, no así tanto en el rubro de los artesanos, ya que nuestros principales puntos de venta son las ferias artesanales, ¿no es cierto? Que eso tampoco se están haciendo. He visto un poco la promoción de ventas por ¿cómo se llama? Por Facebook, por Instagram, ya, pero yo creo que el emprendedor en sí ha aprovechado la oportunidad, ya, se han ido de a poco dándose cuenta de que
hay que tomar todo esto y echarlo en una batidora y decir, no, de aquí tiene que salir algo nuevo y tengo que seguir, o sea, al final somos emprendedores y tenemos que seguir echándole para adelante nomás, pues. Y como decía la Isabel, ella hacía uniformes, su principal rubro eran los uniformes, pero se puso a hacer mascarilla. Acá también claro. Ha pasado, mucha gente hacía una cosa y están haciendo mascarilla, estos protectores faciales también. Hay unos chicos que el otro día estaba viendo que inventaron un, ¿cómo se llama esto? Un cuadrito, como una alfombra para entrar a la casa y donde tú te sanitizas los pies. O sea, mucha... Hay una creatividad, hay una forma de... Claro. Sí, los chicos ellos hicieron esto en una esponja donde sí. Me imagino con líquido sanitizante, tú lo pisas sí. Y entras a tu casa. Entonces yo decía, o sea, maravilloso, porque ellos vendían ropa. Ya. Y ahora están con este producto y por lo que he visto le ha ido bastante bien. Entonces, ¿hay una oportunidad entre todo lo malo que está pasando? Por supuesto que sí. Claro. Isabel, ¿cómo ves tú ese tema de la oportunidad y la reinvención? Porque tú tienes la experiencia sí. De hacerlo, pero ¿tienes alguna experiencia de otro emprendedor que sientas que ya no haya podido reinventarse en este sentido? Sí. Sí, sí, tengo como la percepción de que muchos están esperando como que esto pase y poder volver a hacer lo que estaban haciendo antes. Están como los dos casos, el que espera y el que actúa. Exacto. A un emprendedor que vive de su emprendimiento, es muy difícil que lo pongas en cuarentena. Muy difícil, o sea, yo creo que una persona, un padre de familia, una madre de familia que tiene que responder por el día a día, que tiene que darle de comer a sus hijos, que no se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada, o sea, de pronto el que tiene un empleo, que sigue recibiendo un sueldo, puede quedarse con la tranquilidad, digamos, que va a recibir igual su sueldo, que puede ser que lo echen también, ¿no? Que después de claro, un tiempo digan, ese. ¿Sabes qué? La empresa quebró y... Pero yo creo que hay que inquietarse, inventarse cosas como lo que está diciendo Karen, y mirar qué otra opción hay, o sea, ya sea vendiendo mercadería. Aquí hay muchos en el edificio, han empezado a vender en sus apartamentos mercadería, han comprado arroz, azúcar, le venden a los vecinos. Obviamente nosotros compramos por no exponerse a ir al Totus o ir a cualquier otra marca de almacenes. Ya llevo dos. Ya me lleváis dos, ya. Que se me olvida, ¿ya? Y si me entiendes, entonces son personas que se van ingeniándose, porque sí o sí tienes que llevar el alimento a tu casa, a tienes que trabajar. Me pasó una anécdota. Hace poquitos días tuve que llevar obligatoriamente a mis hijos a un control médico, por un tratamiento que ellos tenían, y no se pudo correr la hora porque era muy importante. Entonces me tocó ir. De vuelta, al devolverme a la casa, hay un supermercado. Y se nos echó a perder el hervidor. Entonces dije, voy a bajarme, voy de carrerita, compro el hervidor y me vengo. Partí rapidito y vi una fila enorme en ese supermercado. No voy a decir el nombre del supermercado, pero vi una fila enorme. Ya, pues, miren. Ya saludé ahí a la cama. Ya. ¡Hola! Niñita bonita. Y vi una fila enorme y sabéis que salí arrancando. Salí arrancando y me metí al auto y dije, no, yo no compro ni una cuestión. Me voy. Me dio una cosa así como diciendo, yo no me voy a, por un aparato, no me voy a exponer a estar tanto rato ahí. Yo sé que estaban tomando la temperatura y muchas cosas. Pero como los chilenos no respetan el metro de distancia, dije, mejor no me arriesgo. Y me vine a mi casa. Claro. Creo que fue lo mejor que pude haber. Oye, volviendo al tema de la oportunidad, yo tengo una sensación extraña, no sé, ustedes me corregirán, que pareciera que para muchos la oportunidad o la reinvención es como reinventarse en lo mismo que está haciendo, pero pareciera que no es así. Reinventarse es definitivamente hacer otra cosa muy distinta a lo que uno se dedica.
Sí, yo creo que tiene, o sea... Depende del sector también, ¿no? Sí, yo creo que depende mucho del emprendedor, de porque reinventarse puede ser un cambio 100% a lo que estás haciendo, uh-huh. o dentro de lo que haces, porque, por ejemplo, yo siento que dentro de mi emprendimiento, que es Artesanías Mical, yo me reinventé porque mi emprendimiento era un emprendimiento donde yo creaba piezas, ¿no es cierto?, de porcelana fría, y me iba a las ferias artesanales y estaba todo el día en una feria y vendía, ¿ya? ¿Sí? Pero ahora eso se transformó completamente. Yo ahora estoy haciendo lo mismo, creando piezas, pero hasta ahí no más llega, porque ahora yo estoy haciendo marketing digital, estoy con marketing de contenido, estoy todos los días publico que en Facebook, que en Instagram, que tengo que unir lo que es mi emprendimiento con mi perfil personal. Es una pega, pero muy, muy exhaustiva, todos los días. Entonces, ¿qué me produce a mí hacer toda esa pega adicional que antes no hacía? Convertirla o traducirla en ventas. Exacto. Entonces, ¿cachai? Yo hago un trabajo de todos los días. A lo mejor la gente dirá, hola Karen, que sube cosas. Pero todo, que lo que hacerlo, subo, todo lo que yo subo, todo lo que voy haciendo es un trabajo para después lograr concretarlo en venta. Claro. Y te digo, Michael, que para el Día de la Mamá yo quedé sorprendida porque... Si bien es cierto, de marzo a mayo no vendí casi nada. ¿Ya? Hice este trabajo de marketing durante todo ese tiempo. Y cuando llegó el Día de la Mamá, vendí más de lo que vendí en 4 o 5 ferias artesanales. ¡Wow! Entonces, es un trabajo importante. Y para mí fue una forma de reinventarme. Porque llegaste a un público que no estaba llegando anteriormente, que no era el presencial, que era el público digital. Exacto. Y estoy desarrollando una actividad que antes no hacía, ¿ya? Perfecto. Que a través de las redes sociales me creé una página web donde también dirijo a la gente que vaya a la página web. Todas estas cosas, Michael, aquí te entregan datos. Yo no sabía eso. Si tú tienes una página web, aunque sea de esta gratis, que tú puedes entrar y te haces una página gratis, la página te entrega datos como, por ejemplo, quiénes son los que entran a ver tus productos, en qué horarios, qué días. Y eso a ti te muestra después, si quieres hacer una campaña pagada, por ejemplo, en Facebook, tú sabes a quién dirigir tu propaganda y no perdís plata. Por ejemplo, yo hice una propaganda pagada en Facebook y puse un rango de mujeres y hombres entre 18 y 50 años. Resulta que hombre no entró ninguno. Ya. Entonces la próxima campaña que yo haga va a ser dirigida solo a mujeres. No voy por los hombres, po. Exacto, porque no son los que te compran tu producto. Exactamente. Entonces, a mí todo este trabajo que estoy desarrollando ahora, después de la crisis y todo lo que está pasando, me está entregando información importante para yo llegar a mis verdaderos clientes, a quienes realmente me van a comprar. Exacto. Así que el tema de la reinvención, yo creo que parte de cada emprendedor y del emprendimiento que tenga. Pero sí, ¿sabes?, hay que reinventarse, sí, de todas maneras. En el término de marketing digital, ¿cómo lo has hecho? ¿Te has podido manejar en eso este último tiempo? ¿En el marketing digital? No, le preguntaba a Isabel si ha podido ella, con Troyanos, manejarse con el tema del marketing digital. ¿Te ha resultado? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Sí, con respecto a las publicaciones en el Instagram, sobre todo, lo que dice Karen, mirar el público que te está viendo, mirar si son más mujeres que hombres, las edades. Uh-huh. Y en este minuto, lo de reinventarse, por ejemplo, con lo que tú decías, aplica lo que coincido con lo que dice Karen, que aplica para ambas cosas. Te puedes reinventar con tu rubro o te puedes reinventar mirándote para otro lado y siguiendo lo que te nace en el corazón hacer. Por ejemplo, nosotros hacíamos solo uniformes clínicos, ¿cierto? Lo que son delantales y pantalones.
y empezaron a pedirnos overoles, el overol entero, el overol entero en tela antifluido. Entonces empezamos a confeccionar los overoles. Y la otra cosa es que hay mucha pechera plástica que están pidiendo en las clínicas, ¿no? ¿Sí? Y esta pechera plástica es desechable, o sea, te entran a ver con una pechera plástica y salieron y la botaron, o sea, no te imaginas la cantidad de pecheras plásticas que están, se están botando. Ay, entonces hay una nosotros de virus, dijimos, oye. Claro, y ahí dijimos, hagamos la pechera, pero de tela que puedan lavar, que puedan sanitizar, entonces estamos haciendo pecheras de tela, antifluido. Entonces, es como eso, como mirar qué más cosas se pueden hacer. En este caso, nosotros estamos haciendo, ampliamos como nuestros productos, y ya solamente no tenemos los uniformes, sino que tenemos las pecheras y tenemos los overoles que también nos están pidiendo, y los uniformes clínicos que siempre van a estar, o sea, que en este minuto está creciendo la demanda, porque no se quieren, las personas se quieren cuidar más. Bien, esto es como... Una observación para Karen con respecto a su emprendimiento. Estuve pensando en que de pronto hacer figuritas del área de la salud, ¿no? Como para que sea una, en este minuto, como regalarle a un enfermero, regalarle a un médico, regalarle a estas personas una TENS, haces el muñequito de una TENS o personalizas el muñequito, no sé si se pueda, es una idea. Pero podría ser una idea buena. Aquí sí, está saliendo algo bueno, aquí de la pausa y ahora se está haciendo, casi creando una alianza estratégica, así que estoy contento por eso, porque esta es la idea, ayudarnos entre todos. Y si haces muñecas de trapo, yo tengo esta idea de hace mucho tiempo, y si haces muñecas de trapo, yo quisiera vestirlas con uniformes de tela antifluido, porque me sobran retazos, me quedan retazos, y yo digo, no, me da pena botar esos retazos, porque yo digo, se podrían hacer vestidos y vestir, no sé, a una matrona, por ejemplo, hacer una muñeca y vestirla con su traje de matrona, una TENS, y dibujarle, hacerle su traje de TENS. Entonces... tengo esa idea desde hace mucho rato, pero no he conseguido las muñecas, así que Karen, por favor. Por interno, no, ahí se organizan. La creatividad de Isabel está, no, pero al máximo de idea. Perfecto. Oye, les tengo una mala noticia, se nos acaba el programa. Ya se nos acabamos, ya nos estamos pasando. Pero quiero que aprovechen, claro, en pocos segunditos, por favor, Karen, tus redes sociales, tus promociones, lo que tengas, por favor, de mi calma. Ya, bueno, yo soy Karen Cuevas, la dueña de Artesanías Mical. Síganme en Facebook como Mical Porcelana Fría, tu idea, mi diseño. Y en Instagram me pueden ubicar como @mical_porcelana_fría. Nosotros creamos y comercializamos figuras personalizadas. Invitamos a crear a nuestros clientes, porque yo modelo las ideas de mis clientes. Así que los invito a seguirme, a visitar mis redes sociales, y cualquier idea que tengan me la cuentan y la vamos modelando para ustedes. Isabel. Bueno, la mía es tanto en Facebook como en Instagram, uniformes_troyanos. Nosotros en este minuto tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran protegerse con nuestros escudos protectores. Hacemos uniformes clínicos, overoles, pecheras con tela y nuestros tapabocas, que para las personas del programa estamos ofreciendo los 3 tapabocas de tela antifluido con capa de malla o TNT. En 3 en 5,000, así que 5,000 masiva, estamos dando factura en caso de que necesite una empresa, o damos factura, así que 3 en 5, la promoción para el programa de Radio Lab. Maravilloso, 3 en 5, Luquita, yo le voy a mostrar a la gente acá, yo tengo algunas muestras. Ahí está. Nuestras frías troyanas, son troyanos. Maravillosas. ¿Eh? Sí, originales. Sí, son cómodas, ahí yo estoy feliz con mis más frías, así que tengo varias ahí para poder darme vuelta durante un buen tiempo. Así que, amigos, quería agradecerles a ustedes que se hayan tomado el tiempo y me hayan acompañado en esto. Había que salir de muchas dudas. Creo que tenemos que preparar un nuevo capítulo porque está muy interesante y quizás podamos abordar otros temas.
y podamos ir analizando otra situación. Así que desearle toda la suerte y que se cuiden mucho. Y eso, que por favor, no vayan a salir donde no deben. Por favor. Así que un abrazo grande para ambas. Gracias, Michael. Chao, Karen. Un gusto. Chao, igual, ahí estamos comunicándonos. Bien amigos, sí. Estamos llegando entonces al final. Me quiero despedir, invitarlos a que vean este capítulo en YouTube, que lo puedan escuchar más ratito en Spotify en formato podcast y en todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. No salgan, no hagan fiestas clandestinas, no hagan tonteras, por favor, porque la cosa está muy difícil. Un abrazo grande y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.